Capra, muy buenos días, bienvenidos, enorme placer de saludarlos en la mañana del domingo aquí en vivo desde el Mundialista de Villa Ballester para lo que puede ser un match point para el equipo del Oeste, para el Cid Moreno hoy en este duelo de frente a Mitre. ¿Por qué match point? Porque ganando hoy ya queda a un pasito de lo que sería un logro histórico. El equipo que ahora conduce Eduardo Peruchena, ex entrenador de la selección argentina, que venciendo al Trenero en esta jornada quedará ya a ese pasito extra que sería el duelo con Mariano Acosta en la próxima fecha. Claro, hoy tenemos un motivo más para festejar porque a mi izquierda aparece una gran figura de la garra, una gran figura de la selección argentina que hoy nos va a estar acompañando en los comentarios, la querida Rocío Campigli, la roca de la garra. Roquita, bienvenida. Buenos días, Ender. Gracias. Bueno, un placer tenerte acá con nosotros, una Liga de Honor que no te es, por supuesto, desconocida, que has protagonizado hasta hace un par de temporadas, pero ahora ya sos una figura del balonmano internacional. Sí, bueno, la verdad es que uno, cuando se va a jugar afuera, pierde un poco el contacto con la liga de acá, pero bueno, a través de las redes sociales y las chicas de la selección, intentamos mantenernos al tanto siempre. Bueno, vamos a estar con la Roca a lo largo de toda esta primera secuencia, de este primer segmento, porque a continuación vendrá Ballester y Lomas, ya con el señor Bravo en los comentarios, que se sacará el buzo de DT y volverá al traje. Recordemos a Román Bravo, es uno de los entrenadores de este partido, ¿no? Así es, el entrenador de Mitre, y que bueno, tengo yo la oportunidad de reemplazarlo, a ver si, que tenga cuidado, a ver si todavía. Cuidado, que la Roca vino con el serrucho. Bueno, estaremos completando el equipo periodístico con nuestra querida Yara Embón en campo de juego, casualmente entrevistando al habitual comentarista. Pero qué lío, Yara, no entiendo nada hoy. Me encanta esta situación. Primero saludo a todos los que están en sus casas. Tenemos instancia de definición tanto en la liga masculina como en la femenina. Y como siempre en esas instancias lo vivís en la pantalla de Deporte B. Tengo a Román Bravo como entrenador de la Liga Damas de Mitre aquí a mi derecha. Bueno, Romy, primero me encanta esta entrevista. Y te pregunto por el presente de Mitre, que viene de ganar a Argentinos. Sumó 7 derrotas, 4 victorias. Pero ¿qué pasa? El año pasado, por más que no estabas al frente de este equipo, eras parte del presente y de la cotidianidad. Y en las últimas fechas metieron una remontada importante, ¿sí? De 4 partidos, 2 empates y 2 victorias, y por eso se salvaron del descenso. ¿Este equipo responde ante las malas? ¿Qué le falta para ser más regular? Sí, ¿qué tal, Yari? Saludo a Hernán y a La Roca, que están ahí, están mejor acompañados que siempre. La verdad que bien, es un equipo que está un poquito en formación. La verdad que estamos con algunas bajas del año pasado, con algunas chicas nuevas que vinieron. Sí, ante la presión, este equipo funciona. Sabíamos que teníamos que ganar partidos importantes como Argentinos, como Lanús, como Sideco, y bueno, los pudimos sacar también con San Miguel. Por eso estamos ahora un poquito más tranquilos con el tema del descenso. Y nada, hay que jugar contra Cid, así que vamos a ver cómo nos va. No es un partido de nuestra liga, pero planteamos un partido para ponerlo bastante difícil. Bueno, tenés enfrente un entrenador olímpico, sí, hay que hacerle partido. Y te pregunto a vos por esa faceta tuya de entrenador. Como formador y docente, ¿qué herramientas le aportás a un equipo de Liga de Honor que ya viene jugando el handball hace tantos años? Bueno, la verdad que trabajamos un poco lo mismo que hacíamos el año pasado con Hernán, cuando yo estaba de ahí de asistente, seguimos un poco la misma línea. Nada, la idea es aportar un poquito de tranquilidad al equipo, defender y correr es nuestra seña de identidad. Nada, la verdad que uno trata de ser paciente a veces cuando nos equivocamos, como decimos, estamos formándonos un cacho, como decimos, hay chicas nuevas, pero la verdad que estamos bien. Nada, la idea es aportarle tranquilidad, así que nada, vamos a disfrutar el partido y disfrutar de la tele. Gracias y suerte. Chao. Bueno, el multifacético, el versátil Román Nicolás, hoy entonces en el banquillo del Trenero. Ojo, ahora hablando en serio, la realidad de Mitre hace que cada punto realmente pese, porque hoy por hoy se estaría salvando el descenso por apenas una unidad, ¿no? Sí, la verdad que es un partido muy importante para ambos equipos, sobre todo por lo que se juegan. Así que, bueno, esperemos que sea un partido entretenido y bastante parejo. Así podemos disfrutar mucho de esta mañana de handball. Nos vamos a encontrar con un viejo conocido de La Roca, porque fue su entrenador en la selección argentina. Muchas alegrías, le despierta una sonrisa con este señor. Argentina se hizo olímpica por primera vez ya hace 4 años, Roca. Qué bárbaro, ¿Cómo pasa el tiempo? De aquellos Juegos Panamericanos de Toronto, alguna vez le han empatado a Brasil, con Racky en el banco de la selección argentina. Hoy está a nada de lograr un título histórico con Cid Moreno. Yari. Así es, lo tengo aquí a mi izquierda. Bueno, Racky, son el único equipo de la Liga de Honor que todavía no cayó, ¿sí? Desde la fecha 3, que suman de a 3 todos los partidos, son el más goleador. Y un dato muy llamativo, si bien vos agarraste este año, el año pasado, para esta misma altura, en el Apertura 2018, este equipo quedaba anteúltimo. ¿Qué pasó en un año tanto crecimiento?
Mirá, lo más importante que pasó fue el regreso de Antomena, sin duda. Pero también eso implicó en el club un cambio de forma de trabajar. Se agregó una preparadora física, se agregó un psicólogo. Ya en el segundo torneo se evidenció un gran cambio. Y bueno, y después coronaron con el Super 4, ¿no? Entonces, la realidad es que yo agarré un equipo con un envión muy importante y bueno, tratando de a poquito de ir... poniendo mi granito de arena. Hablando de tu granito de arena, vos sabés que Ferro y Dorrego no se bajan de nada, tienen chapa, ya ganaron la fecha 2, están esperando ahí calentitas la definición. ¿Qué le dijiste a las chicas con tu chapa para que estén concentradas estos 60 minutos y los 60 minutos frente a Mariano Acosta, sabiendo que depende solo de ustedes lograr este campeonato? No, esto que hablamos, o sea, que vos decís, o sea, que tenemos que jugar contra el deseo de todos, pero bueno, es el ponerse la camiseta de candidato, asumirlo y saber que los contrarios nos están mostrando todo la mejor cara, nos está costando ganar todos los partidos, entonces en estado de alerta máximo, respetando a todos, con video, con entrenamientos extra, jugando con varones, o sea, full. Bueno, suerte. Bueno, muchas gracias. La palabra de Racky, la palabra de Eduardo Peruchena. A ver, vale recordar que Sid Moreno fue campeón del Super 4 en el Vilo en diciembre del año pasado. Ese fue su primer título histórico, Roca. Pero ahora ya hablamos de un campeonato de otra envergadura, es un torneo largo, ya es mucho más pesado, ¿no? Es más pesado, cuesta mucho más encontrar un equilibrio durante la temporada. Así que nada, ojalá que se les dé y lo puedan disfrutar. Ojo los antecedentes entre Mitre y Sid Moreno. El año pasado hubo 2 empates, tanto en la apertura como en el clausura. Por lo tanto, hay que jugar, cada partido hay que jugarlo, ¿no? Sí, esperemos que bueno, que se lo puedan tomar así, que nada, que aporten lo que tengan que aportar y bueno, que sea un buen partido en nivel tanto técnico como táctico de parte de los dos equipos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, nos vamos a reencontrar aquí en el Mundialista de Villa Ballester. A vos te traen muy lindos recuerdos de este escenario, ¿no? Este la es el escenario de la Garra Manía, por ejemplo. Sí, ¿no? Porque, o sea, tengo el recuerdo vivo de haber jugado el Panamericano con este lugar explotado de tremendo gente. Sí. Y la verdad que no se compara con ningún otro torneo. Jugarlo en cualquier parte del mundo, si me dan a elegir, siempre que sea en casa. Bien, bien. Aquí entonces estamos cerrando este primer bloque. Nos vamos a encontrar con los concursos, como siempre, a través de nuestro hashtag Handball en Deporte B. Siempre hay valor agregado a través de Twitter. Y allí está, allí lo ves en pantalla, la pelota, la camiseta de Femeval. Todo esto está a tu disposición a través de Twitter, Handball en Deporte B, nuestro viejo, querido y siempre masivo hashtag a disposición. Ahora sí, la pausa. Volvemos al Mundialista. Ya se viene Mitre y Sid Moreno. En el Mundialista de Villa Ballester, todo preparado para este gran partido que abrirá una intensa jornada, porque a continuación estará jugando el dueño de casa, Ballester frente a Lomas. Ballester en una situación análoga porque en caso de victoria se autohabilita el equipo de Michi Zuppinger para jugar el mano a mano, el duelo con Unlu en la última jornada, ¿no? Uno más y bueno, calentito porque viene de la semi del Panamericano, ¿no? Exacto. Bueno, aquí están las protagonistas. Aquí aparece Sid Moreno a la izquierda de la pantalla. A la derecha, Mitre, hoy acompañado por Minis del Trenero. Uno puede suponer, Roca querida, con tu experiencia, que por biotipo vamos a ver un partido muy ligerito, ¿no? Sí, la verdad que se las ve a todas muy, muy pequeñitas de contextura. Bueno, salvo alguna que otra del Sid, de Moreno. Principalmente Anto. Claro. Pero bueno, sí, yo creo que va a ser un partido bastante, bastante rapidito. Y acá tenés compañera de proceso de selección argentina, por supuesto, Antomena, que es la capitana de la Garra, la gran referente, ya en una etapa de su carrera seguramente otoñal, pero con la vigencia de siempre, tanto para mandar y para soñar con este título como para capitanear la selección argentina, ¿no? Sí, ni hablar. La verdad que Anto como compañera y capitana...
es excelente. Tengo también la suerte de compartir puesto, así que nada, la tengo todo el tiempo muy cerquita. Y del otro lado, en Mitre hay que destacar como figura a Cami Pipo, que ya ha tenido gran rodaje en selección juvenil, en selección junior, y que hoy está expectante en preselección de Dani Gallardo, ¿no? Sí, está entrenando con nosotras. La verdad que yo quedé muy, muy sorprendida de cómo la vi en este último tiempo. Uh-huh. Así que nada, la verdad que muy contenta por la mejora de ella técnicamente individualmente. De presente el equipo de Román Bravo con Soriano en el arco, Pipo, Cardiello y Gasparini en la primera línea, Exmuller y Zamboni en los extremos, y Acetti, sí, apellido bien conocido, la hermana de Santi y de Lucas, en el pívot del Trenero, que está, decíamos, noveno en el campeonato, por lo menos en el comienzo de esta jornada. Ocupa ese lugar. En un ratito se pone el traje, Bravo, ¿no? Quiero creer. O va a trabajar así. Y no sé, lo veo muy cómodo así con la ropa de high running, ¿eh? Muy bien. Aquí el mundialista, que se va a ir poblando acorde avance esta jornada. Y mientras tanto, las de Eduardo Peruccini, las chicas de Racky, Celemena en el arco, Sanabria, Cabañas y González en primera línea, López y Cisneros en las puntas, y Antomena en el pívot. También la vigencia de la hermana de Antonella, ¿no? De Celeste en el arco. Aquí la imagen de Racky, Eduardo Peruccini, entrenador olímpico de la selección argentina. Tomó aquel cargo en 2013, lo tuvo hasta el año pasado cuando empezó una nueva etapa, la etapa de Dani Gallardo, que dentro de muy poquitas semanas tiene el desafío de este ciclo olímpico, Roca. Sí, la verdad que estamos muy jugaditas ya con el tema del tiempo. Quedan 5 semanas, así que estamos entrenando a full. Vamos a empezar a reconocer figuras de este partido. Cami Pipo y Mayra González, dos brazos realmente para tener en cuenta, las dos muy jóvenes. Mayra también en proceso de selección argentina, ¿no? Sí, Mayra está entrenando con nosotras también hace un tiempo, así que es cierto lo que decís del lanzamiento que tienen ambas jugadoras, tiene un brazo muy potente. Así que vamos a poder ver muchos lanzamientos exteriores de parte de ellas. Y del otro lado aparecen Belén Álvarez, también en preselección junior actualmente, y Giselle Sanabria, esta zurda tan explosiva que por debajo del 1.60m, fíjate este dato, ¿no? Demuestra que hoy por hoy la tendencia a nivel internacional en este deporte hace que una jugadora tan chiquita también tenga posibilidad de desplegar, ¿no? Sí, recuerdo haber jugado contra ella hace ya 2 años y la verdad es que para jugadoras que defendemos en el centro de la defensa, cuando sale de la esquina es bastante complicado defenderla. Porque además tiene salida para los 2 puntos, ¿no? Muy explosiva, sí. Muy interesante lo de Sanabria. Queridos amigos, en toda la Argentina hay handball. Hay handball en el mundialista. Y en la pantalla de Deporte B, primer tiempo en marcha, Mitre Cid Moreno por la fecha 12. Del Metro Apertura, ya en la antesala de la definición, para contextualizar, para tener todo claro, en este momento mandan Ferro y Dorrego, pero Cid Moreno con la victoria, quedaría 1 punto por encima de la línea de ambas, ya con todo disponible en caso de vencer a Mariana Costa en la última jornada y como local dar una vuelta olímpica inédita para las chicas que ahora dirige Eduardo Peruccini, que tiene la pelota a través de Mayra, de Rocío Cabañas en el eje y de Sanabria, como anunciábamos en la previa, en esa primera línea, con tanto poder de fuego. Allí Cabañas, viene para Sanabria. Sanabria que va encarando, otra vez para Cabañas. Aquí está Mayra hacia afuera, falta y se queda atacando el Cid. Bien controlada Mayra, me imagino que hay un dispositivo especial para ella, ¿no? Sí, supongo que Romana ha intentado poner más atención en lo defensivo en Mayra como en Anto, porque claramente son las jugadoras más destacadas del equipo. Porque te pasa esto con Mayra González. Se mueve por primera vez la red en el mundialista. Está ganando Cid Moreno, 1-0. Yari. Abre el marcador desde los 9 metros. Mayra González, una de las goleadoras del Cid. Bueno, el año pasado en el Apertura 26-26, cuando jugaron en la casa de Mitre, 23 iguales también en Moreno. Ese es el antecedente de altísima paridad entre ambos. Veremos, son momentos distintos ahora en este 2019, donde Cid va por todo. La zurda de Pipo que se va. Salió a tocarla, Anto, también, ¿no? Advertida de lo que es el poder de fuego de Pipo, ya me decís, Roca, porque del otro lado viene la transición rápida para Mayra. Mayra, se le complicó el manejo, hay un pie de Pipo. Está claro que Anto tiene que dar el pasito al frente, ¿no? Con la zurda. Sí, porque la verdad es que Pipo últimamente tiene la capacidad de lanzar en cualquier paso, así que te puede sorprender tanto con 3 pasos como en 1. Así que es muy necesario contactar un poquito desde más afuera. La pelota que llega al extremo, y aquí el lanzamiento de Valentina Cisneros.
Está ganando Cid Moreno en 2 minutos, 2-0. El equipo del oeste que no quiere dejar nada librado al azar. Primer gol desde los 6 metros para el Cid Moreno, es el primero para Valentina Cisneros. Están muy rápidas las chicas del Cid. A ver ahora Mitre con el comando de Cardiello. Allí con Gasparini a la izquierda, con Pipo a la derecha. Trabaja la primera línea del equipo de Bravo. Sale Acetti desde el pivot. Balón al extremo. A reponer Gasparini, que intenta profundizar. Pelota vendida, pero hay una falta previa que están dándole la pareja integrada por De Simone y Cabrillana. Otra vez para Cardiello. Gasparini, Cardiello, Mena. Complicado para Mena, tiene que bajar el centro de gravedad ahí, ¿no? Sí, tiene que bajar un poco las piernas porque la verdad que con las jugadoras más pequeñitas hay que tratar de evitar la sanción. Claro. Está en pasivo Mitre ahora. Gasparini, Mena. Y el rebote lo termina. Mirá lo que acaba de tirar Maravilla, ¿eh? Pilla, Acetti, impecable, Antonella. La pelota que estaba allí en tierra de nadie. Y encima le tiró un globo a Cele Mena, ¿no? Que mide 2 metros. Sí, creo que Cele dio por hecho que su jugadora podía conseguir el rebote. Y bueno, al final tuvo que recurrir a la fantasía, a la definición. Abre el marcador para Mitre, Antonella Acetti, la número 7 desde el pivot. Sanabria que va, Sanabria otra vez para Cabañas, roba Mitre y se va de contra buscando el empate en 3:30. El apoyo con Gasparini, sostiene, hay un tackle de Sanabria, habrá falta y habrá seguramente sanción. Claro, se va nomás. ¿Quién se va? La número 23, Giselle Sanabria. Aquí la transición, Roca. Llegó el apoyo y quedó colgada Sanabria cuando perdió la línea de ventaja, ¿no? Sí, la verdad que no haber llegado justo de frente, creo que le jugó una mala pasada y haber quedado enganchada también. Pero bueno, con el tema de la fuerza y de la velocidad en que se va en contragolpe es muy difícil. La pelota para Pipo, Pipo que va, Pipo que suelta, continuidad de Gasparini, pelota al extremo, gol. Gol por el primer palo, gol de Zamboni, gol de Carolina y Mitre. En 4 minutos empata el partido en 2. Segundo gol desde los 6 metros para Mitre, primero para Carolina Zamboni. Muy bien aprovechada la superioridad numérica de Mitre, sobre todo la fijación de Pipo, que logró soltar el balón justo cuando tenía 2 jugadoras enfrente y eso provocó que el extremo pudiera lanzar solo. Me quedé pensando en el globito de Acetti. Usted es una pivot muy globera, ¿no? Muy, muy afecta a tirar con parábola. Sí, tampoco me dedico mucho a tirar fantasía, soy un poco más rústica, pero bueno, el globito es un recurso que tengo bastante aceitado. Perfecto. Aquí la pelota, buscándola Antomena. Hay falta sobre la capi de la garra y una tarjeta, Yari. Así es, la tarjeta es para la número 5, si no me equivoco, Brenda Fernández. Nuestra campo de juego no tira mucho globo, ¿no? Era más de palo y a la bolsa, más de fierrazo. Viene la pelota para el Cid, atajada, espectacular ahora de Sol Soriano. Y la chance para que Mitre pase al frente en 5 minutos. Mirá, Roca. La verdad que Valen apareció muy, muy de repente. Pero bueno, una pena, la verdad que era una linda jugada, se acababa en gol. Aquí el balón es otra vez para Mitre. Gasparini. Ya parece haber cambiado la energía a Mitre, ¿no? Y sabe que le puede jugar un partido largo a Cid Moreno. Sí, sí, entró en partido. Empezaron a mover más rápido la pelota porque hay que romper ese 6-0 rocoso que tiene el Cid. Hablando de romper y hablando de 6-0 rocoso, apareció Antomena marcando la cancha. Dentro de muy poquitas semanas, Mena allí bancándose, por ejemplo, Ana Paula, ¿no? Sería su principal objetivo, su principal escollo. Ana Paula volviendo de una lesión y Bruna también que... Mirá qué lindo lo de Pipo. Cuando hablamos de Ana Paula, la central de la selección brasileña. Y Bruna, que es otra contextura chiquitita, es más tipo Sanabria, pero te vuelve loco también, ¿no? Sí, la verdad que va para todos lados. Es una jugadora muy rápida y muy punteadora, así que vamos a tener que bajar todo a su centro de gravedad. Bueno, llegaron los goles de los 9 metros para Mitre. Cami Pipo abre el marcador desde esa posición. Tercer gol para el trenero. Se celebra en Morón, se celebra en Caballito. Ferri y Dorrego apuestan por una caída de Cid Moreno para quedar con chances en la última jornada. Viene la zurdita, Sanabria que mete el pique. Allí venía otra vez para Mayra. Cuidado, ¿no? Todos los partidos, absolutamente todos, hay que jugarlos, ¿eh? Allí va Mayra. Mayra para afuera. Bien aguantada, bien sostenida por Pipo. Ese emparejamiento es el que puede definir cosas importantes en este partido. Cabañas que la regala, pelota para Mitre. No da pie con bola en el comienzo, el Cid. La verdad es que creo que la energía que está poniendo Mitre en defensa hace que quizás el Cid no encuentre tan fácil el gol. Explica un poquito las pérdidas. 3 lleva a Cid Moreno y por ahora Mitre no ha perdido la pelota. Ferro le ganó a Vilo entre semana en el adelanto, 29-27. Dorrego hizo lo propio con Luján, diferencia de 9.
Por eso, en este momento ambos tienen 33. Cid Moreno, antes de empezar este partido, 31. De ganar se va a 34. Pero si pierde, ya no dependerá de sí mismo para dar la vuelta olímpica. La tan ansiada y esperada vuelta olímpica. Venía Mitre a través de Zamboni. Está vendida esa pelota. Es salida para Celemena. El Cid Moreno busca el tanto del empate en 7 minutos. Aquí con Mayra. Mayra que va. Mayra que si se obstina en ese uno contra uno, no la va a pasar bien, ¿no? La verdad que ese emparejamiento, como decís, de Camila y Mayra es bastante fuerte. Así que creo que va a haber una batalla ahí durante todo el partido. A vos te toca marcar de dos habitualmente, ¿no? Ahora estoy un poco más en el 3. Ah, ok, perfecto. Ahí donde, por supuesto, la dueña de la zona es Antonella, donde marca también Maki Gandulfo. ¿No? Manu Piso. Sí. Mamita, cómo reparten, ¿no? Seríamos nosotras un poco ahí las cuatro que defendemos en el 3. Cómo vuelan los cachetazos por ahí. Viene la pelota hacia el extremo. Ahora es el gol de Dayana López. Empata de esta manera, Cid Moreno. Empata el partido y es el segundo gol desde los 6 metros para el Cid. Es el primero para Dayana López. Muy bien soltado la pelota por parte de la zurdita, que supo aprovechar que al final el 1 se había cerrado y bueno, encontrar ese espacio para el extremo. 3-3 el partido en 8 minutos y un poquitito más. Aquí ordena nuevamente Cardiello. Se fue Pipo al extremo para venir a tomar el eje de cancha después de este cruce. Pipo que va, Pipo arriba, Pipo. Gol de Cami, Pipo. Gol de Mitre, cuidado, Cid. Mitre está ganando 4-3. Una jugada totalmente preparada para que venga Cami a lanzar desde el medio. Así que la verdad que muy bien resuelto. Segundo gol para Cami y Pipo, 2-3 para ella, 67% efectividad. Es la única jugadora con 2 goles en el partido. Mitre, que se defiende ahora, se complicó Sanabria, no le dieron la falta, perdió la pelota, sale el trenero con Pipo. Pipo abriendo juego sobre la derecha. Otra vez para Cami, le sale de punta Anto Gasparini, que camina, se pasa. Falta técnica. ¿Cuántas pelotas perdidas en lo que va el partido, Yari? 2 para Mitre, 4 para Cid. Bueno, una falta de cada lado, ¿no? Lo de Sanabria de un lado y después lo de Gasparini, que después que se atrapó sola con el pique, ¿no? Sí, muy bien por la defensa del Cid. Creo que Mitre está sabiendo aprovechar las pérdidas de Moreno para correr el contra. Y que creo que así va a encontrar también un poco el gol fácil. La pelota para Cid Moreno. 31 puntos, 9 victorias, 2 empates. Único equipo invicto en lo que va del campeonato. Más 55, su ecuación goleadora. Viene González. La falta sobre Mayra. Hasta acá solamente perdió puntos con River en la fecha 2, cuando empató a 24 goles. Y en la fecha siguiente, en la 3, frente a Dorrego. A ver cómo lo hace hoy. Va Sanabria. Hay falta. Hay tiro libre y hay tarjeta, Yeri. Para la número 18, Leila Soto, que son las que se están bancando el central defensivo, que no solían ser las defensoras titulares, las número 3 de Mitre. Tenían a Chausi, la pivo, claro, que defendía muy bien de 3, que está lesionada. Mayra que va, sufre allí el encontronazo con la más grandota que tiene el eje de esa defensa, bien plantada. Su número 5, Brenda Fernández, entonces. Viene Cabañas ahora, Cabañas que suelta, la baja, pivo, no pudo Mena, continuidad. Y sale Mitre, atención, para abrir 2 en el partido. Cuidado, Cid, aquí está Gasparini. La pelota para Pipo, sostiene Pipo, busca el extremo que va entre 1 y 2. Hay falta, se queda atacando Mitre y no sé si lo notás, Roca, la diferencia de tensión que hay entre los dos equipos, ¿no? Sí, la verdad que al Cid se lo nota un poco como que no se halla en el partido. Creo que también viene de parte de que no ha podido conectar tanto con Anto en el pivote y que May no ha encontrado tanto lanzamiento de afuera. Aquí está nuevamente el trenero, que se siente realmente a gusto en el mundialista para dar realmente un golpe de escena al lanzamiento de Cardiello. Ahora sí se le mena y va saliendo el Cid para empatar el juego. La transición es a través de Cabañas. Pase largo para Mena, que quiere girar, no lo consigue. Ahora sí, Mena se saca encima la marca. Punta y suelta. Y retrotraen las juezas por una falta previa. ¿Quién se va? La central defensiva, que ya tenía amarilla, Brenda Fernández. Claro, los gestos de las juezas, nivel nacional, para Cabrillana y De Simone. En este partido, insistimos que corresponde a la fecha 12 del Metro Apertura. Qué difícil marcar a Anto Mena en el uno contra uno. La verdad que es preferible no tocarla, claro, antes que agarrarla, porque salís disparado para cualquier lado. Ese giro explosivo, ¿no? Es impresionante la velocidad con la que gira y la fuerza. La pelota para Mayra. Aquí está Cabañas, salteo, balón en el extremo. La tomó de aire, casi perdida esa pelota, Valentina Cisneros.
El partido 4-4 en 11:30 de la primera etapa. Valen Cisneros, cabe destacar que está entrenando también con nosotros en un proceso de preselección. La verdad que es una jugadora muy rápida y muy explosiva también. Físicamente está en óptimas condiciones. Suma 2 goles, es goleadora del partido junto a Cami Pipo, que también tiene 2. Tiene 2 de 3 lanzamientos. Y que hoy, decimos, relega a Lucero Cabañas, que es una chica de enorme efectividad. Por lo menos cada vez que la televisamos tiene planillas estruendosas. Acá una nueva pérdida por Caminata. Sale la contra para Cisneros. Cisneros al gol. Cisneros. Aragón espectacular. De Sol Soriano. La quemamos, ¿no? Cisneros. Sí, no. Sí. Pero bueno, como te dije, es una jugadora que estaba muy bien físicamente. Sacó gran diferencia en el contragolpe y tiene un salto, la verdad, que un suspendido espectacular. Pero bueno. Bueno, Mitre suma 3 pérdidas con la de recién y las atajadas, repasamos, están igualadas las arqueras con 2 atajadas sobre 6 lanzamientos. Ambas están en un 33% de efectividad. Sol Soriano, otra de las que ha vestido la celeste y blanca en juveniles, en la junior. Acá pelota perdida de Cardiello. Durmieron las dos para ir a recuperar ese balón. Finalmente la reconquista la consigue Belén Álvarez. Pipo que va jugando. Acá hay pasos, me parece, de acá a la China. Y será tiro libre para Sid Moreno con el partido 4 iguales. Decíamos Sol Soriano, juveniles 2014. Aquel equipo de la Garrita que le ganó a Noruega, por ejemplo, ¿no? Sí, la verdad que una camada bastante, bastante buena en inferiores. Así que muy bien. Y se ve también en Sol que tiene un buen nivel dentro del arco. Que después fue al Mundial de Rusia en 2016, Mundial Junior, bajo las órdenes de Siglitano en ese momento. Un equipo de la Garrita que dirigía en juveniles Gillo, ¿no? Gillo Pintos. Sí. Con Casasola, con Sanz, con tantas jugadoras que hoy ya están en proceso garra. Pipo también. Con Pipo también, exactamente. Acá le dan pasos a Sanabria, ¿no? Sí, sí, falta previa, si no era pasos. Juega Mena con Sanabria. Minuto 14 de la primera etapa en Ballester. Por ahora, más que en partido Mitre, por ahora, vende carísima la derrota. El equipo de Bravo que va a sufrir una sanción disciplinaria de un 7 metros. Su otra central defensiva, la número 18, que también tenía amarilla, Leila Soto. La chance entonces para Sid Moreno. ¿Quién quedó tendido? ¿Quién es en el...? La capitana. No es Mena, ¿no? No es Mena. Mena está acá enterita. La capitana, Rocío Cabañas. Rocío Cabañas es la que recibe castigo. Fue profunda, fue vertical, pero ligó en el camino, Roca. Sí, yo creo que el tema de que esté Anto tan cerca y prestarle tanta atención a ella, dedicarle tanta atención, hace que se descuide un poco el resto de las jugadoras y, bueno, al final terminan pasando estas cosas que logran una penetración entre los 2-3 defensivos. Un Sid Moreno de Eduardo Peruchena que se acerca al título y lo está haciendo de manera tan holgada, ¿no? Uno repasa el campeonato, le ganó por 5 a Ferro, por 3 a Vélez, por 7 a Lanús, por 6 a Luján, fíjate los números, por 20 a Argentinos Juniors, que fue su gran goleada, por 5 a San Miguel, por 6 a Sideco. Y los partidos más apretados fueron con Cedalo por 2 y con Vilo apenas por 1. Aquel que hicimos para la tele, ¿te acordás? En el Gorky Grand. Así es, ese partido donde Sid Moreno perdió 25 pelotas. Exactamente, acá la chance fue para Lucero Cabañas, que vino desde el banco para el penal. Soriano que se agranda, que se ensancha. Y Mitre que sigue en partido, Roca. Muy buena parada de Sol, demostrando el nivel que tiene y que ha pasado parte de sus inferiores en un proceso de selección. Tercera tajada para Sol Soriano sobre 7 lanzamientos, está en un 43% de efectividad. Cardiello, Pipo que va, Pipo, qué brava que es, ¿no? Pipo cuando va, pone el camión adelante y hay que salir a contactarla. Bueno, vos fíjate las vueltas de la vida, el único partido que se le complicó en serio a Sid Moreno fue con el equipo de su ex compañero de cuerpo técnico de la selección argentina, ¿no? Cuando se enfrentaron Peruchena y Siglitano en aquel partido en el Gorky Grana con el Vilo, con victoria por la mínima. Sale Cisneros, se la tiraron a los pies, no pudo Valentina recogerla. Y juega Mitre en el cuarto de hora. ¿Qué te dejó de positivo o qué te agregó en tu carrera, porque fue muy importante para vos en la inserción en la selección mayor, la era Peruchena? Más allá de que ahora está Daddy, que es otra historia y que van por otro objetivo. ¿Qué te dejó Raki? La verdad que fueron unos años muy importantes para mí porque fueron mis comienzos en la selección mayor. Y el segundo año de Raki, que fue el 2015, ya empecé a participar de casi todos los torneos. Así que la verdad que crecí mucho, porque yo era muy chiquita, venía de inferiores.
Y bueno, tanto él como las jugadoras que estaban en su momento, Valentina Koga, Maleria Bianchi, Maide Silio, Amelia Velotti, jugadoras históricas, me guiaron mucho en lo que es el recorrido a lo profesional. Estamos con La Roca, Rocío Campigli, por supuesto con Gianna Ambon. Aquí rodea, bendito eres, ¿no? Pensará alguno. Qué lujo hoy. Viene el lanzamiento desde la derecha. El gol es de Dayana López. Y mirá lo que le ha costado 16 minutos pasar al frente a Sil Moreno. Sí, la verdad que aprovecharon muy bien el tema de la superioridad numérica con la exclusión que tuvo Mitre hace unos segundos. Pusieron a Anto en un extremo de la defensa para obviamente llamar la atención y así, como te decía, que quedara el extremo libre y poder hacer el gol. Y están facturando los extremos. Fíjate que Dayana López y Valentina Cisneros tienen 4 de los 5 goles del CID. La pelota es para Cardiello. Otra vez Pipo. Cuidado, Pipo. Sin noción de peligro. Va al frente realmente como un tren. Por algo juega en el trenero. Cami Pipo. Tremendo. Cuando zafa de la primera marca Roca. Es realmente un bólido. Viene ahora Gasparini. La aceleración que tiene Pipo, ¿no? Sí, la verdad que Cami parece... Muchos creen que por ser lanzadora no tiene tanta velocidad en el juego, pero la realidad es que está teniendo una explosividad impresionante para salir para el lado fuerte. Y ahí sacó un 2 minutos con esa finta que tiene explosiva. La número 8, Mayra González, se va a sentar al banco 2 minutos. Mirá qué bueno lo de Pipo, saliendo a punto fuerte, después recibiendo castigo y generando esta superioridad numérica para que Mitre busque otra vez la igualdad. Gasparini, Pipo, pelota al extremo. Gol de Mitre. Gol de Mitre a través de Smüller. Y este partido está 5 iguales. Se lo sigue peleando Mitre. Sí, la verdad que Mitre tiene una energía que se contagia mucho entre ellas. Y bueno, la verdad que sí, de Moreno creo que mejoró un poquito más el tema anímico. Así que bueno, estamos ahora con este resultado tan parejo. Primer gol para el número 22 de Mitre. Cuarto gol desde los 6 metros para el trenero. Gracias a todos los que se comunican con nosotros a través del hashtag Handball en Deporte B. En toda la Argentina, el canal público de deporte siempre con el handball bien, bien de local. La pelota para Mena, 7 metros. Hay penal para el CID. Una vez que ganó línea de ventaja, fuiste, ¿no? Ahora sí, le empezaron a encontrar un poco más a Anto y la verdad que eso le va a dar muchas ventajas a los 6 metros, tanto en penales como en sanciones. Bueno, y ojo con las 2-3 defensivas de Mitre, que las 2 están con una exclusión. Bien. Que son las que trataron de cerrar recién a Anto. Perfecto. Viene por la revancha Lucero. Cabañas, que no pudo en el lanzamiento anterior. Frente a Soriano. El partido 5 iguales en 18 minutos. Lucero. Gol de Lucero. Gol de Cabañas. Ahora sí, en modo Lucero Cabaña, ¿no? Así es, que no está acostumbrada a fallar porque de todas las planillas las hace un 80, un 100% de efectividad. Primer gol para ella viniendo desde el banco, desde el punto del penal. Ahora casi se mata Lucero saliendo, ¿no? Sí, saliendo. Un blooper total. Creo que se chocó un poquito con la jugadora de Mitre que estaba bajando por acá también, así que aterrizó forzosamente. Viene la pelota otra vez para Cardiello. No la encontró Cele. A sacar del medio Sil Moreno. El partido 6 iguales y eliminamos cualquier tipo de fantasma porque en esta cancha nos quedamos sin Mena, ¿no? En el Panamericano. Sí, nos quedamos sin Mena. Sin Mena y sin Mendoza. Sí, Lul en el primer partido. Claro. Y Anto ya fue en el partido contra Paraguay. En los primeros 4 o 5 minutos fue que sufrió la lesión de su rodilla por Luz Mendoza que se le cayó encima. Hablamos de un Panamericano que fue el Panamericano de la Garra Manía, donde explotaba el mundialista para alentar al equipo que venía de hacer un muy buen juego olímpico, más allá de que no logró puntuar, pero con algunos rendimientos muy altos. El público pagó con una convocatoria sensacional que lamentablemente con esas bajas no pudo coronar con una buena final, ¿no? Sí, la verdad que bueno, estuvo complicada porque Lu venía tocada del tobillo del primer partido y la baja de Anto, tanto en ataque como en defensa, se sintió un montón. Pero fue un punto de inflexión para el handball femenino, aquel Panamericano de 2017 aquí en Ballester, cuando realmente se puso en un plano de igualdad la posibilidad o la chance de convocatoria de una selección femenina en relación a la masculina. Aquí Pipo, pelota al extremo. ¿Qué le dio? ¿Falta de ataque? Bueno, pasos, ok. Sí. Y Ari. Suman una pérdida cada uno de los equipos. 7 tiene el CID, 6 tiene Mitre, por eso me parece que convoca a Raki. Bueno, convoca a Raki, Eduardo Peruchena, que sabe que hasta acá no le está saliendo las cosas a su equipo. Por eso mete mano, por eso ajusta y por eso lo escuchamos. Sí,
Lo que nosotros tenemos que mejorar es el ataque, muchacha. Ey, Ro, vamos a hacer algo más inteligente en ataque. Ey, ella tiene que tener situaciones que caiga en el 3 de acá. Ey, pero para eso vos tenés que abrir el medio, yendo al pívot o con una permuta. Ey, es muy predecible lo que estamos buscando, de ir ahí al medio a buscar el uno contra uno, a darle a Anto. Ey, después, doble pase para que entren en el uno contra uno, pero con espacio y con sorpresa, no cuando se la da el win que la están esperando toda. ¿Está? Entonces, buscá situaciones que vos pases, ¿eh?, y aparezcas con pase de la zurda en el 3 de acá. Le rompes el arco. Ey, y después situaciones para ir para afuera, de doble pase o con desdoble. Ey, si hay desdoble, Anto, entre 1 y 2 los pibos. Bien abierto, déjenle lugar. Déjenle lugar para que ganen el 1 contra 1. Vamos, dale. Bueno, la renga de Eduardo Peruccina. Mientras vemos el duelo de porteras, por un lado Soriano, por otro lado Mena. En este partido con tablero bajo por ahora. Bueno, ¿qué rescatás de lo que dijo Raqui, Roca? La verdad que coincido en que tienen que dejarle espacio a la zurdita, porque la verdad es que necesita un poco más de espacio para jugar uno contra uno y aprovecharla de ese punto, y que los desdoblamientos y que Anto la pongan un poco más abierta para poder aprovechar la superioridad que tiene en contextura física. Bueno, vamos a repasar ahora, después de esta jugada con Yeran Bong, todo lo que va dejando en materia estadística de este partido, que ya tiene 20 minutos de la primera etapa. Sanabria a buscar otra vez conexión desde el extremo con López. Juega a Cabañas. Allí está otra vez para Mayra. Arriba Mayra. Soriano, el rebote para Cisneros. Chiche de Valentina. El gol del Cid para pasar al frente. 7-6. Muy bien, Valentina ahí agarrando el rebote. Es una jugadora súper explosiva, la verdad, tanto como para subir como para bajar y sobre todo para saltar y aguantar y haber podido lanzar esa definición. Y es la goleadora del partido con 3 goles desde los 6 metros, 3 de 5 lanzamientos, 60% de efectividad. Le sigue Dayana López con 2 y Cami Pipo con 2 también. Aquí está la pelota para Mitre, me río porque veo el tuit del señor Daddy Gallardo. Lo liquida, bravo. Bueno, mira, la pelota para Cardiello. Gol de Cardiello. Gol de Mitre. 7 iguales, dice Daddy. Muy buena la transmisión y excelente la comentarista, Rocan Pigli, cuando vemos el gol de penetración allí de Cardiello. Dice, cómo me hubiese gustado analizar el trabajo de Bravo, ¿no? Bueno, un abrazo para Daddy, que lo hace, por supuesto, en tono de broma. Viene para Mena, palo, palo y pelota para Mitre. ¿Cómo analizamos el trabajo de Bravo, ya que estamos, no? Muy bien, la verdad que está sabiendo resolver muy bien el partido. Sobre todo, la verdad que me gusta mucho la energía que están poniendo las chicas. Sabiendo que se enfrentan a un equipo que está mucho más arriba que ellas a la tabla. Está claro que el rol de periodista lo disfruta muchísimo más, porque yo que lo tengo acá a la derecha lo veo totalmente a full todo el tiempo gritándole a las chicas presente ahí. Con gran energía, ¿no, señor Bravo? Bueno, la pelota es de otra vez de Mitre. El amague, el cambio de dirección. El balón para Pipo se le escurre de las manos, se le escapa a Cardiello. Y se queda atacando de todas maneras Mitre. Largo el partido, es 7-7 en 22 minutos. Para aquel que pensaba que el líder se lo llevaba puesto, Mitre con gran energía le está planteando un verdadero dolor de cabeza a Raqui. Allí va Pipo, mirá la finta de brazo de Pipo. Y cuando llegó el lanzamiento, las juezas retrotraen. Le dan una falta más, ya en pasivo. Vendrá otra vez de Acetti para Cardiello. Aparece Álvarez. Álvarez se le escapa la pelota. Álvarez, Mena, la contra. Y Cabañas para Cisneros. Gol de Cid Moreno, electrizante. Valentina Cisneros, la velocidad final de Valen. Imposible, la verdad, alcanzar a Valen en el contragolpe. Es el cuarto gol de Valentina Cisneros, es la goleadora del partido. Bueno, ahora que convoca es el entrenador de Mitre. Nos vamos a encontrar entonces con el mensaje del señor Román Bravo. A ver cómo plantea sacar adelante este partido. Tomemos un poquito más de distancia. ¿Está claro? Se nos está cayendo la pelota de la mano porque estamos recibiendo casi en 8 metros. Me pega la pelota en el pecho, se me va para adelante. Tenemos un poquito más de paciencia. No la levantaron ni un pasivo, todavía perdimos 4 pelotas. Si sacamos los goles de contragolpe sin Moreno, el partido es nuestro. Vamos perdiendo por 1 y los 4 goles de contra. Y encima nos estamos bajando. ¿Está? Bren, tomás acá. Cami. Caro. Belu. Caro Zamboni y Anto. Viene a defender acá Caro, Pipo, Brenda sigue,
Hay dos cambios de defensa-ataque, son La Negra y Luli, ¿está claro? Por Antonella y por Zamboni. En este ataque, vengan a jugar un cachito acá. Ponela acá a Belu, ponela a Antonella en el medio, a Anto en el medio, permuta que Belu venga, Anto te corres y en vez de cambio vos de responderle por acá, responderle para afuera. ¿Está claro? Rompemos para ahí, nana, te divertís ahí y juego para afuera. Dale, vamos. Bueno, bien aprovechado el minuto, ¿no? Sí, la verdad que sí. Destaco el tema de mantener la energía en defensa y así aprovechar las pérdidas de pelota del CD y correr el contragolpe, que bueno, como dijo Román, fueron 4 de los 8 goles, 4 de los 7 goles, así. Hablando de pérdidas, están igualados los dos equipos en 7 unidades. Goleadora del partido, repasamos, Valentina Cisneros con 4 de 6, le sigue con 2 Dayana López y con 2 Cami Pipo. Arquera, Soriano, 4 atajadas sobre 12 lanzamientos, 33% efectividad, 2 atajadas para Mena nada más. Qué bueno el trabajo, qué fuerza tiene la Junior, ¿eh? Belén Álvarez, también decíamos una chica en proceso de selección Junior. No logró meterse en la lista definitiva del Mundial Juvenil de Polonia, pero realmente es una chica para seguir muy de cerca. Esta número 19, que allí la toma con una mano, amaga, trata de profundizar, no lo consigue frente a la marca de Sanabria y de Cabañas. Se reorganiza la primera línea del trenero, va Pipo para afuera, Pipo. Pipo, si no le cierra el 1, en el 1 contra 1 está ganando, ¿no? Sí, la verdad que sí, tanto para el lado fuerte como para el lado débil es... Es bastante explosiva y al final te termina arrastrando por fuerza. Y mirá qué bueno lo que había hecho Álvarez para sacarse la marca de encima. Después no pudo con Silimena. La pelota para el CID, ganando 8-7. Aquí está el juego otra vez para Mayra. Mayra que suelta para Cisneros. Otra más para Soriano. Número... 5ª atajada, 4 del posicional, 1 de penal, 38% de efectividad. Bueno, los números de Mitre en este campeonato. Busca su 5ª victoria hoy. Perdió 7, menos 21 en su ecuación goleadora. Ojo que está comprometido con la permanencia. En este momento le lleva 1 punto a Sideco, 1 Lanús y Argentinos Juniors, a 6 del equipo que hasta acá no hace pie, que es Municipalidad de San Miguel, en lo que tiene que ver con la permanencia. Pero claro, recordemos que ya desde el año pasado esa suma de puntos de la apertura y de clausura para dirimir los 3 descensos de la categoría. El lanzamiento de Cardiero no fue con gran potencia, fácil para Mena, pero de todas maneras sigue atacando Mitre, perdiendo apenas por la mínima. Aquí Álvarez, Cardiello, y cuando se juntan en la cancha, Pipo y Álvarez, es otra historia, ¿no? Roca. Sí, la verdad que sabe darle continuidad a Álvarez para que al final Cami pueda resolver con un lanzamiento de afuera o una finta en penetración. Allí está justamente Álvarez para jugar con Pipo. Aguanta González, pelota al extremo. Se le escurrió de las manos finalmente a Alex Müller. Y sale Celemena para Cisneros. Quirúrgico el pase. Viene Valentina. Gol. Gol del CID. Gol de Cisneros. Por primera vez, me parece, abre 2 en el partido, ¿no? Qué rápida está Valentina hoy. La verdad que ha encontrado su lugar en correr los contragolpes cuando CID logra recuperar alguna pelota. Es el segundo gol de contra que mete el CID. Es el 5º para Valentina Cisneros. 5 de 8 para ella. Es la goleadora del partido con un 63% de efectividad. Mirá que siempre de ese lado la que suma y suma es Lucero Cabañas, ¿no? Hoy Valentina Cisneros hace lo propio. Y en defensa también se la está bancando, cerrando siempre con Mayra. Mucho trabajo para la número 5. Por ejemplo, ahora con este lanzamiento muy realmente ambicioso del extremo derecho de Mitre. Era Brenda Fernández en este caso. La verdad que tirarle ese globo a Celemena es realmente una aventura. Muy jugado. Va a robar a Álvarez. Se va a Mitre. Pelota recuperada y atención. Aquí está otra vez con problemas de manejo el trenero. Y otra pelota vendida, otra pelota perdida. Juega Cid Moreno ahora. 9ª pelota perdida de Mitre. Cid suma 8 en este rubro. Y acá se le fue a Leila Soto, ¿no? La otra junior que tiene Mitre. Por ahora, Cid Moreno logrando el objetivo, que es volver a mandar en la tabla y depender de sí mismo para la última jornada. En la última fecha será Mariano Acosta el rival que le puede impedir un título que sería verdaderamente histórico. La permuta, Mayra, Sanabria. Sanabria que encara. Mirá la valentía de Sanabria. Tremendo Sanabria. Intratable Sanabria en ese último paso. Cómo te cambia de dirección con el último pasito, ¿no? Sí, la verdad. Y que es tan bajita y que encima se vaya cayendo para abajo.
es muy difícil de tomarla. La verdad generó la sexta atajada de Soriano Sanabria sobre 15 lanzamientos, está en un 40%. Hoy vos tenés en cada entrenamiento de la selección que sufrir en ese modo, en ese aspecto, a la Colo, ¿no? A Male Cabo. Sí, la verdad que Male también tiene una potencia, la vi muy bien físicamente, muy grandota, muy explosiva y la verdad que tiene tanto lanzamiento exterior como buena finta de penetración. La Garra se va preparando para Lima. La Garra cerca de ir a otro juego panamericano. Soñando, ¿por qué no?, con dormirlo alguna vez a Brasil. Y acá la que te duerme es Álvarez. Qué golazo acaba de meter Belén para que este partido ahora vuelva a estar por la mínima, Roca. Sí, la verdad que se encuentra cómoda con ese lanzamiento a pie firme y sorpresivo. No había podido anotar lanzando en suspendido. La verdad que con el tema de su altura, yo creo que ese es el lanzamiento que tiene que buscar. Primer gol para Belén Álvarez en el partido. Es el tercer gol desde los 9 metros para Mitre. Está en la cancha Magalí, la Argente, ahora para tomar el central. Se mantiene Mayra, se mantiene Sanabria en la primera línea. Sin Moreno, ganando por la mínima. 2 minutos y un poquitito más. Claro que para soñar con Brasil, primero hay que pasar bien la zona y después encontrarse con Cuba, ¿no? Sí, la verdad que igualmente también la zona tenemos República Dominicana, que no sabemos con qué nos podemos encontrar. Claro. Así que hay muchos pasos importantes antes de llegar a una final. Aquí va Sanabria en pasivo. Sanabria, falta y tiro libre. Se queda atacando el equipo de Peruchena, que ordena desde afuera. Particularmente le pide a Cele Mena que trabaje cerca de la zona de Sanabria, ¿no? Anto. Ah, Anto Mena, sí. Sería un lío si viene Cele Mena a meterse en el ataque. El lanzamiento de Mayra. Toca en el blocaje. Es pelota para el Cid. Allí va otra vez a jugar con Sanabria. Doble pivote. Ahí va Mayra a la carrera. Y otra vez Soriano. Buena lectura de las 16. Y Mitre tiene pelota otra vez para empatar. Pipo que va. Pipo que suelta. Allí está Gasparini. Otra vez para Gasparini. Pipo Álvarez, que tiene que reacomodarse después de la transición. Y en un minuto y un poquitito más, Roca, se mantiene en partido Mitre. Sí, una buena decisión de Mitre parar un poco el balón, porque en el anterior contragolpe, por tanta ansiedad y tanta aceleración, habían perdido las pelotas. Mitre y el balón con la circulación del extremo ahora para doble pivot con Aguerreberri, que vuelve otra vez a la punta izquierda. Pipo, Gasparini, Aguerreberri. ¿Por dónde pasó esa pelota? Empata Mitre en el mundialista. 9 iguales. Protagonista la jugadora 21, lo que acaba de ser la jugada. Tanto en el inicio como en la finalización. Y la verdad, coronarlo con un gol hace que haya sido una muy buena jugada. Es el primer gol para Julieta Guerreberri. Es el sexto gol desde los 6 metros para Mitre. La pelota para Sid Moreno, jugando bajo presión ahora. 30 segundos finales. No le sirve este resultado al Sid, que alcanzaría la línea de Dorrego y de Ferro. Vos te imaginás lo que sería la última fecha, ¿no? A ver ahora, Antonella, Sanabria. Aquí está Mayra, gol. Con todo el impulso de la carrera previa, Mayra González y su cañón habitual. Sí, la verdad que Anto, saliendo desde ese lado, le abrió bastante la defensa para que ella pudiera profundizar un poco y lanzar ese misil a pie firme. Hablando de misil, llegó el lanzamiento final de Pipo, apurada por el reloj. Nos vamos al descanso con Sid Moreno ganando, pero por la mínima. El Sid 10, Mitre 9. ¿Me querías agregar algo del gol de Mayra? Sí, quería agregar que era el segundo gol y son los únicos 2 goles de los 9 metros que tiene el Sid. Ojo, Sid Moreno, Roca, Sí, la verdad que bueno, que fue, está haciendo un primer tiempo bastante intenso y parejo, con poca cantidad de goles. Así que esperamos que se mantenga así, que Sid pueda seguir manteniendo este resultado, quizás un poquito arriba, que era lo que tenían pensado, y que Mitre mantenga la intensidad que está teniendo, sobre todo en el aspecto defensivo. Estamos viviendo la fecha 12 del Metro Apertura con Rocío Campigli, gran figura de la Garra, con nuestra querida Yara Mbon, también con Román Bravo, que hoy está con el buzo de entrenador para este Mitre, que le está haciendo un partidazo al Sid Moreno. Hacemos una breve pausa, ya regresamos a Ballester. De regreso en el mundialista de Villa Ballester. Victoria parcial de Sid Moreno, 19, frente a Mitre.
fecha 12 del Metro Apertura, como planteábamos durante la transmisión, partido clave para Cid Moreno, para volver a comandar la tabla de posiciones, para quedar bien arriba y para tener el mano a mano con Mariano Acosta en la última jornada, que le daría un título inédito, un título histórico al equipo del oeste del Gran Buenos Aires. Nosotros tenemos Roca para revivir con imágenes lo mejor de estos primeros 30 minutos. Le está costando un poco, ¿no? A Cid Moreno sacar la diferencia. Yo creo que esperaban que fuera un partido más tranquilo para ellas y más fácil de llevar adelante, pero bueno, creo que la energía de Mitre se los está haciendo un poco complicado. Esto más que un gol parecía un doble, ¿no? De Acetti, que recogió una pelota que parecía ya vendida. Después pudo impactar desde el extremo. Un Mitre que sacudía a Cid Moreno, que empezó un poco dormido el partido, hay que decir, ¿no? Sí, las chicas de Cid se venían un poco fuera de partido, más que nada en ataque, porque en defensa la verdad que está bastante bien, sobre todo con Anto ahí comandando en el centro de la defensa. Pero bueno, creo que ahora en el segundo tiempo, habiéndose sacado un poco la energía en el primero, claro, van a ir decantando un poco más las cosas. Hizo buen negocio Cid a través de Valentina Cisneros, tanto en el juego posicional desde el extremo como desde la contra. Aquí la muy buena jugada que le permitió a Cardiello meterse entre 1 y 2. Se le escurría a Gasparini. La contra, mira este pase, ¿no? Un pase fantástico para Valentina, que ni se lo pensó, sabía que estaba la línea muy cerquita y sacó el lanzamiento en un primer tiempo. Después, otra respuesta de Cele Mena y una nueva contra para Cid Moreno, que parecía que ajustaba, pero Mitre nunca le renunció al partido, ¿no? La verdad que no, tuvo algunos fallos más que nada por ansiedad, que fueron fallos provocados por ellas mismas de pelotas que se le cayeron, que esperemos que ahora lo puedan controlar un poquito mejor. Ahí veíamos nuevamente la efectividad de Cisneros frente a una Soriano que realmente hizo un buen trabajo en el arco de Mitre, y esta bomba fantástica de Belén Álvarez para empezar a cerrar las cifras de esta primera etapa, que tiene entonces ganando a Cid Moreno por ahora 19 frente a Mitre. Con este resultado logra el objetivo de llegar a la última fecha con diferencia de un punto. Nos vamos a los números de Diana Mbón. Muy bien, ya tenemos la placa en pantalla. Lanzamientos, uno menos para el que hace de local para Mitre, 17, 18 para el Cid. Desde el punto de penal no tuvo oportunidades el local. Sí, Cid Moreno falló en una sola ocasión, Lucero Cabañas. Exclusiones, dos exclusiones para cada equipo. Bastante parejito en ese rubro. Pérdidas, bastantes para un primer tiempo. Una más para Mitre, 9 en total, 8 para el Cid. Atajadas, muy bien Soriano, la arquera de Mitre, con 7 atajadas. Remontó Cele Mena en lo último con 5 en total. Los números de nuestra compañera Diana Mbón para entender con los números lo que ha pasado en los primeros 30 minutos. Hablando de números, repasamos la jornada, la fecha 12. A ver cómo se dio este tablero, con Vélez ganándole a Lanús 26-23. Por 9, Dorrego a Luján. Victoria apretada por la mínima de Argentinos. Gran victoria frente a River, que ha hecho muy buena apertura. Ferro venció a Vicente López entre semana y sigue aspirando al título. Mariano Acosta a Sideco, raro verlo a Sideco allí abajo en la tabla. 27-26 la victoria de Acosta. Y San Miguel cayó como local de Cedalo, 25-22. El panorama de una fecha 12 que, por supuesto, tiene como protagonistas de este partido a un Cid Moreno que, ganando, vuelve a la primera colocación. Allí lo ves bien clarito, se iría a 34, quedando por detrás Dorrego y Ferrocarril Oeste, que deberían ya soñar con un Mariano Acosta sacándole puntos en la última jornada. Nosotros, antes de hacer una pausa, te recordamos que siempre, siempre, siempre hay premio en Humboldt en Deporte B. Así es, y hoy, escuchen bien, triplete, tenemos dos camisetas de Femeval y una pelota, así que no te duermas, escribí en el hashtag Humboldt en Deporte B y al final de toda la jornada de transmisión vamos a estar sorteando nuestros premios. Vamos a un pequeño corte y ya venimos con el segundo tiempo entre Mitre y Cid Moreno. De regreso a Ballester, todo preparado para el comienzo de la segunda etapa. La pelota será
para Mitre, que está cayendo 9-10 hoy haciendo de local en este escenario. Por supuesto, ya el pitazo de Cabrillana y de Simone. Hay handball en el Mundialista y en la pantalla de Deporte B. Segundo tiempo en marcha, fecha 12 del Metro Apertura, que disfrutamos con la presencia estelar de Rocío Campigli, la gran jugadora de la garra, con nuestra querida Yera Embón en campo de juego, con todo el equipo de producción y de técnica del canal público de deportes. Hoy con Nati Glossman, con la cinta de capitán, quien te habla, Hernán de Lorenzi. Y la primera bocha es para el trenero, siempre con Gasparini en el eje. Allí Pipo Gasparini, que sorprende y la manda a guardar cruzado ahí abajo. Está empatando Mitre con el Cid Roca. Sí, la verdad que se muy bien estuvo ese lanzamiento explosivo. Creo que es lo que más le cuesta parar a Celemena. Y sobre todo porque el duelo de lanzamientos exteriores está más, creo que, en Cami Pipo y en Mike, que es su lado más fuerte. Es el primer gol de Lucía Gasparini. Y agregale otra pérdida de pelota, ¿no? En este caso para Cid Moreno. Números que te llamaron fundamentalmente la atención en el entretiempo, Yari. Sí, sí, son 9 pérdidas ya las que suba el Cid, igual a Mitre. Recordemos, con el televisado contra Vilo, Cid había perdido 25 pelotas. Mirá, y así todo le alcanzó para ganar aquel partido por la mínima, el más apretado en lo que va de este campeonato, que venía realmente holgado. Pero claro, ahora le falta una materia que es siempre la más complicada, que es la de cierre de torneo. ¡Viene Pipo! ¡Mirá el martillazo que metió Camila! ¡Impresionante, Mitre! ¡Le está ganando a Cid Moreno, Roca! Otro lanzamiento de 9 metros explosivo que bueno, que le complica un poco la portería a Celemena. Parcialito 2-0, metió Mitre. Cami Pipo suma su tercer gol, 3 de 5 lanzamientos, 60% de efectividad. Es la que le sigue en la tabla de goleadores a Valentina Cisneros, que tiene 5. Ojo que Mitre está realmente en partido para darle un dolor de cabeza, pero del otro lado aparece el martillazo de Mayra González. Duelo de lanzadoras ahora. Sí, lo que parecía en el primer tiempo más un duelo de unos contra uno, ahora se convirtió en un tema de lanzamientos de afuera. Tercer gol de Mayra González, es la única que convirtió desde los 9 metros para el Cid. Un Mitre que en esta temporada tuvo muchas bajas, ¿eh? Se le fue Giselle Menéndez, otra zurdita realmente endiablada. Se fue a jugar al Bolaños, al ascenso español. Perdió 2 pivotes, ¿no? Lo que decía Yara, perdió a Chausi, perdió a Ocanto, perdió a Montaña, que era variante en la primera línea, y a Jeru Otalagano, que había regresado también por lesión. No ligó nada. El trenero, de todas maneras, tiene equipo súper competitivo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Con el nivel que está teniendo Cami y las otras dos armadoras que bueno, que han tenido también proceso de selección en inferiores, mantienen bastante, bastante bien el nivel, sobre todo en ataque. Mirá vos los tiempos de lanzamiento, Yari, para un nuevo tanto de Gasparini. Sí, la durmió la arquera Lucía Gasparini. 2 goles, 2 de 4 para ella, 50% de efectividad. 12 tiene Mitre, 11 Cid Moreno. Ya en 3 minutos de la segunda etapa. A continuación, Ballester y Lomas en la rama masculina, por supuesto. Siempre a través del canal público de deportes. Roba Cardielo, controla, busca pase, asegura para jugar con Pipo. Y cuidado que Mitre ya se le creció a Cid Moreno. Muy bien por parte de Mitre ajustar ese detalle de no estar tan ansiosa, sobre todo en las pérdidas de pelota del Cid, que también las llevaban a ellas a perder pelotas en las transiciones. Así que muy bien por parte de ellas. Décima pérdida para el Cid. Ojo, viene allí Gasparini con Cardielo, con Pipo, a seguir trabajando en la primera línea. Desde afuera se escucha la voz de Peruchina, que trata de que no se le caiga por lo menos la defensa, el error en el pase, la descoordinación entre Gasparini y Pipo. Un favor, un respiro, un poco de oxígeno para el Cid. Sí, a ver si pueden sentirse un poco más seguras en ataque y bueno, encontrar el gol fácil para poder sacar la diferencia. Ojo que la enterraron a Mayra, ¿eh? La bajó con aspereza allí Brenda Fernández. ¿Fue sancionada Brenda o sí, se fue, va al cambio? No, fue sancionada y es la segunda exclusión de la central defensiva de Mitre. Lo que pasa es que si no la tocas a Mayra, estás cocinado, ¿no? Sí, la verdad que hay que ir bastante, bastante fuerte al brazo, porque al final donde está toda la potencia sale de ahí, tiene un lanzamiento súper explosivo. Roca, más allá de las diferencias de nivel, en lo que hace a contacto, ¿hay mucho más aspereza en España que acá? Sí, se podría decir que sí, que hay un poco más de contacto y contacto del bueno, pero contando el fin. Gran atajada de Soriano, ¿eh? Impresionante para dónde. Sol Soriano frente a Antonella Mena. Con este nivel de Soriano, Mitre puede soñar con la victoria, Yari.
Así es, en total suma 8 atajadas sobre 19 lanzamientos, 42% de efectividad, y estas atajadas de 6 metros valen el doble, ¿no? Valen oro. Creo que a Anto le está costando un poco el tema de la definición, sobre todo cuando se encuentra sola en 6 metros con la pelota en la mano. Así que en España repartís y cobrás también bastante más, ¿no? De lo que te pasaba acá con la camiseta de Estudiantes. Sí, podría decir que cobro más de lo que reparto, pero bueno. Es un handball más físico, ¿no? Sí, es bastante físico, es bastante, bastante más rápido. Ahí es donde más noté diferencia igual, en el tema de la rapidez. Bueno, ¿cómo terminó tu temporada? ¿Todavía tienen expectativa de poder colar a alguna plaza europea? Sí, quedamos sextas a la temporada y las plazas europeas están hasta el quinto puesto. Pero bueno, ya ha pasado en otras temporadas que por tema de presupuesto algunos no logran acceder a esa plaza europea. Así que ahí está la esperanza, entonces. Esperemos que lo podamos hacer ahí. Y ahí está la esperanza de Cid Moreno en el goleo insaciable de Valentina Cisneros. Empata el Cid ahora en 12. Pérdida de Mitre, la número 11. Sexto gol de Valen Cisneros. Es la goleadora del partido. Tercero de contra para el Cid. Valen siempre llega primero a todos lados. Recordemos que en esta temporada la Liga Española fue una vez más para una argentina, ¿no? Sí, para Manu Piso en este caso. El año pasado había sido para Elke. La verdad que nos pone muy contenta siempre aportar, aunque sea una o dos jugadoras, a cada título español. Y dos años atrás, tres argentinas, ¿no? Lo habían ganado con el Atlético Guardés. Con el Guardés, Marisol, Luciana y Rosario. Mendoza, Urban y Carratú, exactamente. Ahora hay movimientos también importantes en la Liga Española que ya vamos a repasar. Tanto por altas como por bajas, ¿eh? Buena pelota de Cardiello al pívot, Assetti, penal. Penal para Mitre. La tocaron justito Antonella Assetti. ¿Y no hay sanción? Sí, creo que la zurdita salió bastante a disuadir y, bueno, supo aprovechar ese lugar, la pivote, y ya llegó tarde para poder defenderla. Zafó la capitana Rocío Cabañas, para mí era para sanciones. Vendrá el 7 metros para Cami Pipo. ¡Pipo! ¡Gol! ¡Gol de Mitre! Mitre le está ganando a Cid Moreno. 13-12. Y hablando de zafar, gran abrazo a Zafatle, ¿no? Que nos está siguiendo por el streaming de Deporte B desde Brasil, donde está haciendo cobertura para los medios públicos. Un genio. Ahí lo vimos que está full con el fútbol. Sí, señor. Nuestro habitual productor, claro. Bueno, a ver qué pasa ahora con Cid Moreno, que vuelve a remar desde atrás. Aquí está Mena. Mena que gira. Mena que juega con Sanabria. Sanabria habilitando otra vez a Mayra. Sanabria. Aquí el trenero. El trenero defendiéndose de Sanabria. Bueno, imposible. La aceleración en modo Nora Mork. Sanabria ahora. Sí, la verdad que la zurdita está encontrando mucho espacio ahí entre los tres defensivos. Les está costando mucho a las chicas bajar el centro de gravedad y creo que se tienen que estar cuidar un poco también por el tema de las sanciones y las exclusiones. Así es, vos lo dijiste, porque las dos, tres defensivos de Mitre, tanto Leila Soto como Brenda Fernández, están con dos exclusiones. Mirá, ambas. Ahora están afuera las dos. Sanabria en su planilla, ¿cómo viene hasta acá? Sanabria, un gol, era el primero. El primero para Giselle Sanabria, entonces. El partido igualado, no le alcanza a Cid Moreno con este resultado porque lo deja vivo a Ferro y a Dorrego. Aquí está otra vez Mitre con la pelota. Pipo Gasparini. No, era Cardiello la que lanzaba. ¿Por qué se lo anulan? Pasos, ¿no? Sí, dio pasos. Mitre se queda atacando. El partido igualado. Cardiello. Pipo. Cardiello. Gasparini en el inicio. Otra vez para Cardiello. Ya va corrigiendo el error de manejo. Cardiello. Pipo sale a robar. Muy atenta, muy pilla Cabañas. Y se viene ahora su hermana con la pelota. Juega con Sanabria. Mena el uno contra uno. Finta de brazo. ¡Antonella! A romper todo. Se llevó todo a puesto. La capi de la garra. Y gana el Cid, que quiere ser campeón. Muy bien por Anto Mena, que al final es más fácil hacer goles cuando tiene una o dos colgando que cuando está sola en 6 metros. Y es el primer gol de Anto Mena. Rompió la racha negativa. Primer gol sobre tres lanzamientos. Te recuerdo que a través de Handball en Deporte B, nuestro hashtag en Twitter, estás participando por la pelota y por dos camisetas, me dijiste, ¿no? Sí, espectacular. Hoy tenemos tres chances de sorteo. Aquí la falta sobre Cardiello. ¿No hay una para Campigli? Que se me despertó a las 7 de la mañana un domingo para venir desde La Plata. Para mí mínimamente una camiseta. Mínimo, pero recontra mínimo. Bueno, gracias. ¿Se está sintiendo cómoda Roca? Sí, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Gran figura de la garra, ¿eh? Muy prontito, defendiendo una vez más la Celeste y Blanca. ¡Mira, Pipo! ¡Pero qué pedazo de gol, Cami! La está rompiendo toda la zurdita. La variedad de lanzamientos que está encontrando Pipo, la verdad que es impresionante. Y a las fintas también, ¿no? Tanto como para el débil como para el fuerte. Quinto gol para Pipo. Se la jugó
Hasta el final Mayra, es 7 metros por defensa interior de Mitre. La chance de Sid Moreno de pasar al frente, vendrá Lucero a hacerse cargo de este penal. Hay cambio en el arco. Aquí está entonces Medina en la portería de Mitre. Lucero Cabañas frente a Gabriela Medina. La orden de la jueza. ¡Lucero! ¡Gol de Sid! Sid le está ganando a Mitre. 15-14, se están prestando el tablero sistemáticamente. Sí, al final, bueno, creo que Sid está intentando sacar la ventaja en el tanteador, que la verdad que le está costando bastante desde el primer tiempo. Mitre arrancó el segundo con mucha energía. Bueno, ahora están emparejando un poco más las cosas. Es el segundo gol de Lucero Cabañas, 2 de 3 en penales tiene. Pelota para Mitre, allí Gasparini que la esperaba a Belén. Belén que mete pique, quiere profundizar, bien leído por Mena, que movió a tiempo las piernas para evitar la carrera de Álvarez. Trabaja Raqui desde afuera, no quiere que se le escape, es una chance histórica para el Cid de ganar su primer título metropolitano. Álvarez, Gasparini, ¡Pipo! La abolló a Celeste, le salió centralizado el lanzamiento. Pero cómo está ese látigo, ¿no? La verdad que sí, creo que le falló un poco en contra el ir a lanzar por sobre las jugadoras más altas del Cid y eso no poder tener mucha visión con respecto al arco. González arriba, tenía para lanzar González, pelota de Cabañas para Sanabria, tremenda, tremenda Sanabria, imparable la zurdita, chiquitita, pero poderosa del Cid. Muy difícil agarrarla cuando recibe la pelota a la carrera y pintea para su lado fuerte sobre todo. Cuando mete el cero, cuando mete el freno, es imposible seguirla. Tiene 2 goles, 2 de 3 lanzamientos para ella. Y así te vas a tener que bancar a varias en el Mundial, Roca, porque te tocó Japón, te tocó China, ¿no? Que seguramente son peticitas, pero con esa aceleración, ¿no? Un juego bastante rápido. Así que bueno, nos prepararemos para eso, para bajar bien el centro de gravedad y estar esperándolas ahí en 6 metros. Ya vamos a repasar la zona que le ha tocado a la garra. Vamos a tener a la garra en los medios públicos, desde el 30 de noviembre, realmente un notición. Aquí la bomba es de Belén Álvarez. Gran lanzamiento, segundo palo, está ganando Cid. 16-15 en el mundialista. Qué bomba que metió Álvarez, Sí, la verdad que no parecía que iba a entrar, porque la verdad que fue bastante lejos. Pero bueno, se le complica un poco con el tema de los lanzamientos explosivos. 2 goles para Belén Álvarez, para el lateral izquierdo, 2 de 3 para ella. En total son 8 los goles de 9 metros que metió Mitre. Por fin ligamos un poco en un sorteo, Roca, ¿no? En otros mundiales nos ha tocado hasta 4 europeos. Realmente un buen sorteo para la garra. Ya lo vamos a repasar allí. Antomena, que recibe, que gira. Y ahora sí que sacude. Está ganando por 2 el Cid. Sí, la verdad que tuvimos bastante suerte con el tema del sorteo del mundial. Nos tocaron algunos equipos. Congo, Japón, China, bastante accesibles y bueno, igual aspirar, ¿no?, a ganarle a un europeo también. Exacto, pero ¿cómo se reconfigura el objetivo que era embocar por primera vez a un europeo? Ahora, seguramente, el enfoque de Daddy, más allá de que primero está Lima, es pasar de ronda, ¿no? ¿Se puede soñar con pasar de ronda? Sí, se pasan de ronda de los primeros 3. Los primeros tres, sí, claro. Así que bueno, va a haber que ganar 3 partidos y obviamente aspirar a esos 3 equipos que acabamos de nombrar. Recordamos entonces, mientras hay una sanción, ya repaso todo con Yara. El partido sigue realmente a pleno, bien discutido, bien físico. ¿Se va una Cabañas? Sí, Julieta, la pívot, la número 9. Recordamos entonces que Argentina tiene como oportunidades a Japón, a China y a Congo. Y lo más complicado serían los europeos a través de Rusia y de Suecia. Sí. Contame. Porque, de hecho, a ver, con Suecia no les fue muy bien en los Juegos Olímpicos, pero con Rusia hicieron un partidazo. ¿Ustedes? Pero con Rusia fue, la verdad fue el mejor partido y bueno, y después el tema de que Rusia terminó saliendo... Oro, claro. Medalla de oro en los Juegos. Pero bueno, con un segundo estuvimos muy cerquita y nada, y recuerda la imagen del tablero cuando íbamos 1 o 2 goles arriba que teníamos ganas de cortar la luz. Es así, ¿no? Argentina le ganaba al que sería oro olímpico. A falta de 10 minutos le ganaba por 2. Sí, le ganaba por 2. Y después, bueno, entró la zurdita de Rusia, claro, que fue la que nos descuajeringó un poco todo. Le ibas a tener que poner un poquito el freno a Viakireva, que hace una gran figura mundial, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, estamos preparándonos para eso. Bien.
Bueno, repasamos, Yari, porque ha pasado de todo. Así es, repasamos que Celeste Mena se sentó en el banco con un 29% de efectividad. Ya está Yael Lang en el arco del CID. Goleadora del partido, Valentina Cisneros con 6. Le sigue Cami Pipo con 5. Pelota perdida de CID. Dudó y la mató la duda a Cabañas. Mitre tiene pelota para volver a empatar. Pase largo de Pipo, era buenísima la idea. Un poquito alta, no la pudo controlar Belén. Y perdona Mitre ahora. Sale CID ganando 17-16 a un partido que le están quedando todavía 16 minutos. Saca la arquera el CID, ¿no? Todavía está con un jugador a menos. Claro, sí. Claro, para compensar, Raki. ¿Cómo estamos con esto de jugar con 7 para Lima? ¿Se trabaja eso o no es una variante posible? No lo estamos trabajando por el momento. No descarto tampoco la posibilidad. Así que nada, veremos más adelante en el momento de ajustar algunos detalles y detalles más finos si lo vamos a implementar. Mena que gira, Mena. Mirá el tackle que le metieron a Mena, ¿eh? Vamos a ver qué dicen las juezas. Es roja si es 2 minutos porque es el tercero. Si la sacan a las 5, se acabó el partido para ella o no. ¿Zafa a las 5? Sí, zafa. Me parece. A ver, ¿qué dicen las juezas? Si hay sanción o no hay sanción. Se va Brenda Fernández, roja nomás. Final de recorrido y encima se comió un golpe en la el nariz. Rostro. Sí. Todo mal, ¿no? Un combo negativo para Brenda, que ha combatido. Pero claro, uno se tiende a decir, baila con la más fea. Y no porque no sea bonita Antonella, sino porque realmente es muy difícil de tomar. Es muy difícil de marcar. Hay que... La verdad que quedando sola es imposible. Es preferible, la verdad, no tocarla y si no, ayudarse enseguida entre 2 o 3 para poder pararla. Ya te va a pasar en Lima, que tenés ahí a Camejo, la cubana, y tenés las grandotas brasileñas, ¿no? Que han perdido a sus mejores pivotes, pero que tienen ahora una talla realmente impactante. Mientras tanto, el lanzamiento de Cisneros que no falla. Y hay gol del CID, que abre otra vez 2 en el Mundialista. Yari, ¿cuántos de Cisneros? 7 goles en total, 7 de 10 lanzamientos. 70% es la goleadora del partido. ¿Te acordás, no? De la pivot cubana, que tiene presencia hoy por hoy en el balonmano europeo también. Sí. La enfrentaste en Toronto. La enfrenté en Toronto. En Cuba también, jugamos un Panamericano en Cuba. Claro. En La Habana. Exacto, días antes de Toronto. Famoso Panamericano, ¿no? Sí. Claro. Y no tiene tanta talla, pero mucho oficio, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es bastante alta, pero no es muy ancha, que digamos. Tiene un cuerpo bastante esbelto, pero bueno. Al ser tan alta, la verdad que abre las piernas. Baja un poco de centro de gravedad y ocupa mucho espacio. En cambio, Brasil perdió a sus grandes pivotes, a Piedad y a Dara. Pero ha ganado en chicas que llegaron desde la junior con mucha talla, ¿no? Sí, jugadoras que, contra las que he jugado en categorías inferiores también. Y que tiene muy buena carrera europea, así que están en un nivel excelente. Mientras tanto, hablando de nivel excelente, apareció otra vez Sanabria. Se soltó la zurdita. Y el CID Moreno ahora, por primera vez, se corta en el tablero y abre 3. ¿Cómo está Sanabria? Está con 3 goles sobre 5 lanzamientos y es el 5º gol de contra para CID. Momento para que CID sueñe con romper un poco este partido. Y no sufrir en el cierre, Roca. Sí, encontrar esa regularidad que vinieron a buscar y la diferencia de goles que la lleve a la victoria para poder acercarse al campeonato. Atajada ahora. Gran atajada de Lang para Cid Moreno, que tiene la posibilidad de abrir 4, pero aparece a Seti y le roba la cartera viniendo desde el banco. Es pelota para Mitre, 3 abajo. Y hablará el señor Román Bravo, pidiendo minuto antes de que se le escape este partido. Es la renta máxima en lo que va del juego, ¿no? Esta diferencia de 3. Sí, creo que sí. Siempre estuvo el CID a 1 a 2 goles. Y bueno, cuando no estuvo abajo. Belu, vas a la izquierda. Y lo escuchamos a Román. Cami, estamos acá con Anto, con Ailén y con Julio. ¿Está claro? A ver, necesitamos darle un poquito de ampliación al tema del centro, pero no volvamos a caer en esto de cuando gano para acá voy al cruce. Juguémosle para afuera. Juguémosle para afuera, me da igual, quiero ampliarle el centro. Ya Belén pasó una vez, no le cobraron el penal, se lo van a cobrar. Ya Belu le vas tomando el ritmo, ¿está clarito? Lu, descansás en esta. Necesito que en alguna vez Anto juegue acá, en la espalda del 2, y que Cami no te moles en todas. Vas y fijás para que ataquen las enanas acá. ¿Está claro? Tenemos un 3 contra 3. Porque si Cami va muy amplio, al final terminamos quedando muy chiquito de este lado. Entonces, Anto acá, fija acá, soltamos la bola. Duro el 1 contra 1, ¿está clarito? ¡Ey! ¡Ey! Dale. Bueno, Bravo, ajustando, arengando y mostrando caminos, Roca. Sí, detalles solamente, siempre ajustando detalles en ataque,
sobre todo para sacarle un poco de responsabilidad, creo, acá a mi Pipo y que aproveche la potencia que tiene ella para juntar un poco de jugadoras y les abra espacio a las otras dos armadoras que son un poco más finteadoras. Esta pelota es clave porque es mitad del segundo tiempo, así que acá tiene la remontada Mitre. O se mete de nuevamente en distancia de partido, o Cid puede abrir ya distancias casi irrecuperables. Viene Cardiello. Cardiello para Pipo. ¡Pipo! Golazo de Pipo. Está explosiva, está fuerte. Realmente partidón de la número 4 que suma. 6 goles. Epa. Está uno de Valentina Cisneros, que es la goleadora. Y del otro lado hay una tromba chiquitita que pasa al frente como loca. Sanabria. 20-17 el Cid. Muy bien por la zurdita que encontró su juego en el segundo tiempo. Los 4 goles que hizo ahora en el segundo tiempo, la verdad que fueron, creo, la clave para que el Cid pueda ponerse adelante en el partido. Así es, 4 goles, 4 de 5 lanzamientos. Me imagino en Morón, me imagino en Caballito, ya mirando un poco de reojo la tele, porque sienten que Cid ya ajusta y se puede quedar con la victoria, pero queda un rato largo. ¿Y por qué Morón y en Caballito? Porque Dorrego y Ferro precisan que pierda puntos hoy el equipo de Racky. Acá pierde la pelota Pipo. Balón para Cid Moreno, ganando por 3 y yendo por más ahora con Cabañas. A ver ahora cómo manejan esta transición para afuera. No puede superar en la finta en este 1-1 Salvatela, viniendo desde el banco. Y habrá juego posicional para el Cid. Bueno, claves para el cierre del partido, Roca. Creo que ahora que el Cid pudo sacar un poco de diferencia, 3 goles, de intentar controlar los tiempos de juego. Sobre todo para no desaprovechar las pérdidas que quizás todavía sigue teniendo Mitre en ataque. Mirá qué buena finta de Salvatela. La madera le da el rebote a Cisneros. Gol. Gol de Cid Moreno. Cid Moreno, 21. Mitre 4 menos. Completamos, sí. Y bueno, que mantenga esa solidez que está teniendo ahora más que nada en defensa. En el tema de los lanzamientos que no hubo tantos ahora, salvo los de Cami Pipo. Bueno, ¿cómo viene Cisneros? 8 goles en total, 8 de 11 lanzamientos. Es la goleadora del partido. Le sigue Cami Pipo con 6. A ver, Mitre, si puede volver a achicar esta historia y discutirle el cierre. Cardiello. Lo que acaba de lanzar Belén Álvarez. ¿Cómo está la Junior? Atención. Atención con el brazo de Belén Álvarez. Es la tercera vez que lo hace y ahora arriba. Este es el lanzamiento más difícil de tomar, seguramente. Fue un golazo, sí, la verdad que imposible para la arquera, sobre todo porque fue al largo al segundo palo y arriba. Y bueno, creo que la portería del Cid perdió un poco de estatura con el tema del cambio. 3 goles de Belén Álvarez, 3 de 4 lanzamientos, 10 goles de los 9 metros tiene Mitre. 18-21, Mayra, Sanabria que frena, acelera otra vez Sanabria, pero acá se equivoca y camina. Es pelota para Mitre. Atención, no está terminado, ni mucho menos. Va Álvarez. Lan que responde, rebote, falta, penal. Penal, la atendieron, a Aileen Schmuller. Y habrá sanción, se irá una jugadora del Cid. Mirá cómo Mitre se puede volver a meter en partido, Yari. Así es, la verdad que sí, a través de las pérdidas de pelota que fueron protagonistas en ambos equipos para las remontadas del rival. Vendrá Cami, vuelve Selemena, le deja su lugar. Yael Lang vuelve, Celeste Mena con más llenado de arco, nos decía La Roca. Pipo y un penal clave en el partido para ponerse a 2. ¡Pipo! ¡Cele! Y lo que le faltaba a Cisneros, tomar un rebote caliente en el partido. Momento clave para Cid, el tema de la tajada de Mena para levantar un poco, ¿no?, los ánimos y motivarlas un poco más a las chicas a que sigan manteniendo este ritmo de juego y la diferencia de goles. Primera tajada de penal para Cele Mena, ya lo había hecho Soriano del otro lado. Es la 7ª en total en su cuenta personal, sobre 22 lanzamientos, redondea un 32% de efectividad. Muchísimas gracias a todos los que se van comunicando a través del hashtag #HandballEnDeporteB. En juego la pelota, en juego las 2 camisetas. Metele que queda apenas un ratito para este primer segmento. Más tarde Ballester y Lomas en la rama masculina. Mientras tanto, Cabañas, mirá lo que tomó Mena, Antonella a una mano, Mena. Lo difícil que es hacer eso, Roca. Sí, bastante jugado. Aparte, el pase estaba muy cerca de la defensa. No había mucho espacio, pero bueno, la verdad que Anto tiene mucha diferencia física de altura con el resto de las jugadoras y eso le permite, la verdad, agarrar ese pase. Tercer gol de Anto Mena, 3 de 5 lanzamientos. Recordemos que en el ataque anterior de Mitre se fue expulsada, 2 minutos, Mayra González, en su segunda exclusión en el partido.
Bueno, muy bien, aquí estamos en el segmento final del partido, siempre con la Roquita Campigli. ¿Cuánto falta para los Juegos Panamericanos? Nada, ¿no? Un mes, nada, un mes y monedas. Un par de semanas. Claro. El 24 de julio jugamos el primer partido. Mirá vos, ¿eh? Por supuesto, los medios públicos siguiendo a la garra. Los medios públicos siguiendo a los gladiadores en este certamen que define la Plaza Olímpica para Tokio el año que viene. Mientras tanto, el que convoca es Raqui, ¿no? Escuchamos a Eduardo Peruchena. Entra la China, ¿sí? Valen, te venís. Cuando la China entra a jugar el uno contra uno, te venís al campo. Vamos a hacer puño. ¿No? Cuando apoya con ella, ahí vos te venís, en ese momento. Y vos bien para el medio. A ver, puño. ¿Está? Puño. Vamos. Sí, sí. ¡Ey! 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 Es el momento de no hacer cosas raras, ¿está? Hacemos todo lo que sabemos, que con eso ganamos el partido. ¿Estamos? Dale, vamos. Bueno, no hacer cosas raras, Roca. Sí, lo que decía yo, de que es el momento, creo que tienen que mantener y controlar los tiempos del juego, guardarse las pelotas para resolver de forma más tranquila y no apresurarse. Así que nada, manteniendo esa solidez en defensa, sobre todo en el medio con Anto. ¿Qué número querés destacar de este segmento del partido, Yara? Y las pérdidas, creo yo, son bastantes. Mitre lleva la delantera con 15 en total, Cid Moreno con 13 y también las exclusiones. Son 9 exclusiones en total en todo el partido, 4 de Cid y 5 de Mitre. Qué linda la respuesta a través de nuestro hashtag, ¿eh? Desde toda la Argentina. Nombramos una en nombre de todos, Agustina, desde Catamarca. Gracias, muchas gracias. Gracias, Barbie y Mina, ¿eh? También siguiendo esto desde Olivos. Toda la Argentina jambolera atenta a lo que producen Mitre y Cid Moreno en esta fecha 12. Con victoria por ahora del equipo del Oeste, por diferencia de 4. A ver si lo puede terminar de atar, si lo puede cerrar. El equipo de Cabañas desespera el banco trenero porque sentía que estaba vendida esa pelota. 22-18. 8 minutos y fracción para el final de este encuentro. Con este resultado, Cid Moreno queda a un pasito del título. Allí va Cabaña, suelta para Mena. Penal, penal, penal. Penal para el Cid. Otra vez, Antonella Mena. ¿Cómo hace para agarrar la pelota, Campigli? Buena resolución del ataque del Cid, ajustando el tema de la ansiedad, esperando que corran los segundos al borde del pasivo y, bueno, conectando ahí con Anto, que está siendo letal en los 6 metros. Vendrá Lucero. Lucero Cabaña frente a Tonini, ahora la Junior. ¡Lucero! La tiró afuera, ¿eh? Fortísimo el lanzamiento de Lucero, desviado. Y sigue vivo Mitre, menos 4 en el partido. Mucha fuerza en ese lanzamiento, me parece que hizo que se les desviara un poco hacia afuera. Es el segundo penal que erra Lucero en este partido. Tiene 2 convertidos, 2 errados. ¿Quién empieza tirando penales en la garra? Y puede empezar Elke, Lu. Son las jugadoras que... Manu también, que se dedican a lanzar los penales. Karsten Mendoza Piso sería la primera trilogía. Sí, no sé si en ese orden, pero... Ahí, son las candidatas. Ellas 3. Cisneros contra el mundo, Cisneros que suelta. Gol, gol de Cid Moreno. Mérito de Valentina Cisneros. Más allá de la resolución de Dayana López, empieza a romperse este partido. 23-18. Gana Cid Moreno, por eso Román Bravo dice basta. A ver si le puede poner un freno. A ver cuál sería el recurso para sostener Mitre este partido. Vamos a escuchar a su entrenador, el señor Bravo. Venís a trabajar acá a Montpellier. ¿Está claro? Duro. Poner a Antonella en el medio. ¿Está clarito? Subí a lanzar Nena. Y si no, atacale duro uno contra uno para afuera. Belu, no vengas al cruce. Atacale bien para acá. Si el lema para allá, jugamos ahí. En este lado. Claro. Vos estás acá, la que sube la contra directa es Belén. Apenas da el lanzamiento, Belén sale volando, vos te quedas al rebote. ¿Está claro? Disuadimos 2 con 1 allá. Tenemos que defender para correrle un cachito más. Una cosa, va a ir a lanzar, va a ir a buscarla. Mena ahora, van a jugar muy lento, nosotros tenemos que ir un poquito más arriba. No quiero una defensa plana. Hagan un poquito para arriba y voy, la pincho para que sea un poco de pasivo, pierdan la pelota y le corremos. ¿Está clarito? Y tirémosle de afuera, por favor, y no le tiremos media altura. Tirémosle para abajo. Dale, dale. El señor Bravo también tira Mompe, ¿eh? ¿Ustedes tienen Mompe? Nosotros tenemos Mompe también. ¿Ustedes qué tienen? Mompe con Cabo, ¿no? Tenemos Mompe, Barça. Mirá, ¿cómo es Barça? Es una jugada que donde se desdobla el central y ponemos el pivote del lado contrario, abierto, sí, entre uno y dos, se desdobla el central y amplía para que el lateral venga a jugar uno contra uno en el medio. Perfecto. ¿Y en la garra quién hace Mompe? ¿Cabo? ¿Mendoza? Los extremos. Claro, por eso. ¿Quién viene desde la punta en este caso? Viene, sí... Aye, claro. Urban García, Urba, directamente el extremo, directamente el extremo. Perfecto, no es el primera línea que va al extremo.
No, la verdad que lo probamos, pero las extremos salen bien, aparte es algo diferente que lo jueguen también ellas. Y acá está justamente el Mompe con el lanzamiento de Exmüller, que se le va desviado por el primer palo. Sid Moreno lo tiene ya para terminar de atarlo al partido. Están quedando un poco más de 6 minutos, 5 de renta, casi inalcanzable, Yari. Así es, inalcanzable porque también Mena, desde que entró a atajar el penal, que remontó también con sus atajadas, tiene un 35% de efectividad con 8 atajadas sobre 23 lanzamientos. Y Soriano se quedó, que había hecho un mejor primer tiempo, con 8 atajadas sobre 30 lanzamientos, un 27% de efectividad. Sid Moreno y la pelota. Sid Moreno y una cita con la historia. A punto de quedar match point para ganar un metro. El lanzamiento de Dayana, controlado en este caso por Soriano. Una vida más para Mitre. Y ya que mencionábamos a él, que el que está protagonizando en esta temporada, querida Campigli, el pase más trascendente de la historia del handball femenino argentino, ¿no? Sí, la verdad que el salto de calidad que ha dado con el tema del fichaje en Hungría es algo que suma no solo para ella y su carrera personal, sino que para nosotras como equipo también. Un montón. ¿El que es de tu camada? De es un año más chica, sí. Pero he jugado con el que. Pero Mundial Junior, ¿no? ¿Hicieron juntas? He jugado mucho con el que. Jugué Sudamericano Junior en el 2003 en Paraguay. Claro. Primero jugué Juvenil 2011. Mirá. En Chile, que fue el que no clasificamos al Mundial. Ese lo jugué con el que. Qué loco, ¿no? Sí. Y después... Después Sudamericano, Panamericano y Mundial Junior. Mundial Junior, que si no recuerdo mal, fue de Croacia. Croacia. Ahí está, perfecto. Buena pelota para Mena. Mena, gol. Gol de Antonella Mena. O le cobran la falta. No, saca del medio nomás Mitre. Parecía que había invadido. Y es pelota para Mitre, que toma rápido la transición porque ya no le queda tiempo. 5 minutos, 6 de renta. Sid Moreno a nada, a un pasito de quedar cerca del gran título del Metro Apertura. Aquí el balón. Pará, dice Raqui. Claro, ahora a estirar bien cada gestión, Roca. Sí, como dijo Román en el minuto que pidió, que intentaran acelerar un poco la calma que le estaba poniendo Sid al partido. Pero bueno, eso también la llevó un poco a tener esta pérdida de pelota que tuvieron recién. Pérdida de pelota, suma 18 Mitre en total, 13 tiene el Sid. Ahí explica un poco esos 5 pérdidas de diferencia. Y hablando de pases, el lugar que deja él, que en el Vera Vera, uno de los equipos top de España, lo ocupa otra argentina que es justamente la flamante campeona de la Liga Española, cuando viene el lanzamiento de Mayra González. Y la contra para Exmüller, el retroceso, gran repliegue de Cisneros. Digo, Manu Piso se va de Canarias a jugar a San Sebastián. Al Vera Vera, sí, la verdad que muy buen cambio para Manu. Excelente, los primeros ha hecho su carrera en España en los primeros 2 equipos de la liga, así que estamos muy contentas por ello también. ¿Y cuántas argentinas ya de cara a la próxima temporada? Ya son más de 10, pero bastante más de 10, ¿no? Sí, creo que somos 12, 14. 12, mirá. ¡Qué invasión! 12 más las de Francia. ¡Qué bárbaro! ¿Eh? Sí. Realmente una invasión argentina en España. E más las que tenemos en las otras, en el ascenso, claro. en plata. Una banda, una linda banda argentina, que eso redunda necesariamente en el crecimiento de la garra. Y además con el detalle cualitativo de haber ganado una argentina en las últimas 3 ediciones de la Liga Española. La próxima le tiene que tocar a la Roquita. La pelota Ojalá. Para el extremo. Gol. Pero bueno, Ojalá. Yo ya gané una Copa de la Reina, así que tampoco... Vos metiste Copa de la Reina. Metí claro. Copa de la Reina la temporada pasada. No es un dato menor, ¿eh? No. Y este año, ¿quién ganó la Copa de la Reina? También Argentina, ¿no? Verá, ¿el qué? El que, perfecto. Claro, se repartió Piso. Repartido. Que ganó la Liga, el que ganó la Copa de la Reina. Y además el equipo de Piso ganó la Challenge Cup. La Challenge Cup. Mirá vos, ¿eh? Es pelota para Mitre ahora, aquí Belén, que sigue insistiendo, la enterró Mena, me parece que desfila Antonella. La van a sacar, ¿no? Me parece que sí. Bueno, Yari, ¿cómo estamos en el tema de sanciones? Sanciones, 4 para el Sid, 5 para Mitre, ahora son 5 para el Sid. Ahí está la falta de Mena, cuando caía Álvarez, goleadora del partido en Bonn. Con 8 tantos, Valentina Cisneros, le sigue con 6, Cami Pipo. ¿La arquera más destacada de este partido hasta acá? Celemena con 35% de efectividad, 8 atajadas en total. Muy cerca, Sid Moreno. 7 de diferencia, menos de 3 para el final. Ya lo tiene el equipo de Raqui. Se saca de encima a un rival realmente complicado como lo ha sido Mitre hoy. Pipo con pique. ¡Pipo! Golazo, golón de Pipo. Metiendo pique y yendo a buscar por el otro eje de cancha. Golazo de Pipo. Sí, aprovechando los espacios que se generaron ahora con el tema de la exclusión de Anto.
Séptimo gol de Pipo, tiene de todos lados. 4 de 9, 2 de 6 y 1 desde el punto de penal. Pipo en el podio, ¿con quién más, Roca, en este partido? ¿Quién te gustó? Pipo, Valen, la verdad, muy destacada. La labor de Valentina, sí. Y bueno, Anto obviamente por un tema de fanatismo también. Y bueno, la zurdita que ahora, como vemos, despertó mucho en el segundo tiempo. Sanabria, otra que realmente hizo un segundo tiempo fantástico. 5 goles ya lleva Sanabria, 5 de 6 lanzamientos. ¿Con quién, más allá de que son número puesto Mena y Campigli, quién más está expectante para meterse en la lista de la garra? Aunque recordemos que ahora son 14, se achica mucho la nómina. Pensando en los Juegos Panamericanos de Lima, ¿quiénes están ahí, Roca, con ustedes? Sí, tuvimos el corte de lista la semana pasada, éramos 28 entrenando y ahora tuvimos un corte a 21. ¿Quiénes quedan de pivot? Ahora quedamos Yula, Anto y yo. Y bueno, en la lista de 28 estaba Cata Burgos también. Estaba la gran Cata de Ferro. Y queda Yula Gavilán también, entonces, expectante con Campigli y con Mena en el pivot de cara a lo que va a ocurrir dentro de un mes. Lo vas a ver por los medios públicos. Los Juegos Panamericanos de Lima. En juego la plaza para Tokio 2020. Acá camina Salvatela. Y es pelota para Mitre. Ya tiempos administrativos, Yari. Esta historia está resuelta. Viene Pipo. Pipo que suelta. Müller. Gol. Gol de Mitre. Mitre a 5 del CID. Último minuto de juego en Manchester. Así es. Último minuto de juego. ¿Cómo le costó al CID poder romper este partido y llevarse estos 3 puntos? Es muy pareja hasta la Liga de Honor. Bueno, lo que puede representar para el CID Moreno atar una competencia de este tipo, ¿no? Sí, la verdad que junto con el título que obtuvo el año pasado es algo histórico para ellas. A mí me pone muy contenta por ellas. Bueno, aquí está otra vez el intento de conexión con el pívot. Ya ha rotado Peruchina, las hace jugar a todas. Mientras tanto, contraataque para Müller. Gol de Mitre. Mitre 22, CID 26. A Mitre le quedará en la última fecha la visita a Vilo. Al CID, lo dicho, el encuentro con Mariano Acosta, que le puede dar esa consagración a nivel metropolitano. Roca, querida, desde ya empiezo a agradecerte por esta presencia. Has venido desde muy lejos y realmente un lujo para Jamón en Deporte B tenerte acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, por confiar en poder hacerlo bien. La verdad que disfruté mucho estar acá y bueno, ahora disfruto del partido que queda. Rocío Campigli en esta transmisión de Jamón en Deporte B, que ya es historia. Porque Cid Moreno le ha ganado a Mitre 26-22. Se saludan Peruchina y Bravo. Le ha hecho un partidazo el trenero al equipo que está a un paso del título metropolitano. Está a un paso, Raqui, de hacer historia con el Cid Moreno. Le queda solamente Mariano Acosta por delante. Ferro y Dorrego esperan lo que a esta altura sería un verdadero golpe de escena. A ver, en el handball todo puede pasar, Roca, pero Cid Moreno está de cara a una consagración que no debería escapársele, ¿no? Sí, la verdad que bueno, que ahora solamente dependen de ella y de sus resultados. Esperemos que puedan hacer un buen trabajo la próxima fecha y así quedarse con el título de lo que es el torneo. Festeja el Cid Moreno por un triunfo realmente espectacular. Y por supuesto nosotros hablamos con la gran capitana de la garra, Yari. Así es, tengo a Anto Mena aquí a mi derecha. Bueno, Anto, ¿les costó romper este partido? Sí, costó, pero bueno, lo importante es que ganamos y que falta un partido para el título, ¿no? Bueno, eso, ¿cómo las tiene? Porque son protagonistas, dependen solo de ustedes. Saben que tienen atrás dos rivales duros como Ferro y Orro, que no van a dejar caer puntos, pero dependen solo de ustedes. Sí, como vos decís, dependemos de nosotras y bueno, tratar de trabajar un poco la ansiedad y los nervios, bueno, y jugar tranquila, que cuando lo empezamos a hacer, lo pudimos hacer bien y bueno, la pelota fluyó y entró. Bueno, y te pregunto, ¿cómo están los ánimos del plantel con esta posibilidad histórica de lograr por primera vez un metro? Y muy bien, muy ansiosas. Imagínate que es la primera vez en la historia que podemos lograr un título así. Así que, bueno, contentas por todo el equipo. Nosotras, bueno, yo personalmente hace muchos años que estoy en el CID. Y bueno, y uno siempre lo veía muy lejano, jugar un Super 4, bueno, tener un título. Y hoy realmente tenerlo tan cerca es muy valioso. Muchas gracias. A ustedes. Más allá de la consagración de todo Cid Moreno, sería un gran premio a la trayectoria impecable de Antonella Mena, ¿no? Sí, la verdad que Anto, bueno, estuvo en todos lados, jugando acá, jugando afuera, en la selección siempre estuvo, ahora como capitana, y que pueda obtener este título también, yo creo que se lo recontra merece por cómo es ella, tanto como jugadora como persona. Roca, querida, cerramos este primer segmento.
Desde ya, la próxima vez que nos volvamos a encontrar, te vamos a estar relatando de nuevo lo mejor para Lima, lo mejor para esta oportunidad que tiene nuevamente la selección argentina. Realmente es muy complicado. Sí, Cuba es un escollo muy, muy grande. Brasil es el gran candidato. Pero ustedes van calladitas y con una ilusión gigante, ¿no? Sí, bueno, ojalá que pueda ser parte de esas 14 jugadoras que van a disputar el torneo. Y bueno, estamos trabajando mucho, confiamos en el proceso, confiamos en nosotras, así que vamos con mucha ilusión. Gracias, Roca, querida. No, gracias a vos, Hernán, un placer. Cerramos este primer segmento con Rocío Campigli, con Yara Embón. Volveremos dentro de unos minutitos para Ballester y Lomas, ya en la Liga de Honor Caballeros. El rojo también quiere habilitarse para jugar el partido decisivo frente a UNLU. Pausa y en un ratito ya vuelve el handball por Deporte B.